empate, un partido para Goliat, lo terminaron sufriendo. Sí, pero se ganó en lo importante y bueno, sacamos otra ventaja muy importante a Cambaceres para permanecer en la C, ¿no? ¿Cuál es el enojo de lo contrario? No sé, es más, empezaron cargando ellos diciendo que veníamos a la D. Cosa del fútbol, no pasa nada. Bueno, bueno, a disfrutar. Sí. Estos tres puntos son de oro, Tate. Sí, la verdad que sí, así que nada, muy contento con la gente que vino, por el triunfo y bueno, ojalá siga así el equipo. Un gol y bueno, tuviste para hacer por lo menos dos más. No, sí, bueno, ya lo último no, estaba sin pierna y corría por instinto nada más, así que bueno, muy feliz por los tres puntos y para tratar de seguir sacando distancia. Sin duda que estamos jugando bien, estamos encontrando el juego que queremos y bueno, esperemos seguir por esta senda y tratar de salir de acá, que no nos merecemos nada, ni la gente ni nosotros de acá. Ustedes se jugaban ya asegurarse, quedarse en la divisional y ellos estaban a un punto del reducido. O sea que era un partido a dos puntas y ese es el nerviosismo de ellos, ¿no? Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ellos están luchando para entrar al reducido y bueno, y nosotros estamos en la pelea de ahí abajo. Lo tomamos como un partido decisivo, una final y bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante y seguir sumando que es lo que se propuso el grupo. Fue volver al gol y más que nada encima con el 2-1, un gol decisivo para lo que fue después el resto del partido. Sí, no, contento más que nada por el triunfo, ¿no? Estamos peleando el descenso, es duro, sabíamos que teníamos un resultado a favor que perdió Cambaceres ayer, así que nada, estábamos enchufados por ese lado, pero nada, necesitábamos los tres puntos para alejarnos un poquito más y bueno, hoy hicimos un gran partido, por ahí nos complicamos con un gol sobre el final que nos hace defendernos los últimos minutos, pero hicimos un buen partido. Sí.